Última oportunidad. Basada en historias reales. Estructura, procesos y resultados. Elementos vitales para el éxito empresarial. Sin embargo, hay una pregunta que es muy importante. ¿Eres realmente feliz con lo que haces? Seguramente tú me dirás que eso no importa ahora. Que al final el sacrificio es el que termina valiendo la pena. Pero déjame decirte que no es así. No, no y no. Te lo repito, no corras por correr. Corre siempre detrás de un sueño. Entonces, ahora levántate, mírate al espejo y pregúntate, ¿realmente soy feliz con lo que hago? Y corte. Excelente, esa queda. Perfecto, perfecto, porque estoy bastante atrasado en realidad. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Guárdame eso de lo que hablamos, ¿sí? Por favor, guárdalo bien. Hasta luego, muchas gracias. Cuídense mucho, muchachos. Chao. Nos vemos. Steve. Pastor, por favor, qué bendición. Cada vez sus presentaciones son mejores. Steve, ¿tú vas a intentar convencerme nuevamente de que deje mi trabajo acaso? Pastor, usted sabe que está perdiendo dinero. Si lo llegara a reconsiderar, le pido por favor, nosotros lo haríamos el gurú más importante del negocio. Bueno, eso es algo que tenemos que madurarlo con el tiempo, ¿sí? No es tan fácil. Ya. Nos vemos, Steve. Disculpa, recuerda... Sí, ya sé, nada de subirlo a las redes sociales. Exacto. Pastor, quédese tranquilo, esto es de uso exclusivo para la empresa. Gracias. ¿Ya? Gracias, Steve. Bien, muchachos, bien, bien, bien. Mi amor, ¿dónde estás? Amor, estoy yendo a recoger a los niños. Ya estoy camino a recogerlos. Ya sabía, no ibas a leer mi mensaje. Yo ya los recogí. Tesoro, no te escucho bien. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Que yo ya los recogí. Vente directo a la casa. Ah, perfecto, corazón, gracias. Sí, pasa que se me hizo un poquito tarde. Sí, oye, más bien, ¿por qué no me dijiste que el Pastor López iba a venir a visitarnos? ¿El Pastor López está allá? Ah, no, sí, lo que pasa es que quería darte una sorpresa, Ana. Es eso. Ja, ja, ja. Mejor apúrate porque te ha venido a ver a ti. Tranquila, mi amor, que ya llego, ¿sí? Despreocúpate. Ay, no, mi amor. En serio, apúrate porque... me parece que Flavio ya está logrando incomodarlo. Gracias. Muchas gracias, Ana. De nada, Pastor. La cena estuvo deliciosa. Ay, muchas gracias a usted. Sí, voy a ir a acostar a los niños. Adelante. Los niños. Adelante, Ana. Despídense del pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, adiós. Buenas noches, pastor. Chao, chao, campeón. Vamos. Querido Pablo, no es la primera vez que voy a hablar esto contigo. Te dimos varias oportunidades. La última vez hasta lloramos juntos, pero no hay cambios. Ahora tengo que ser directo contigo. Tu desempeño, tus actitudes y tu compromiso, en lugar de mejorar, han empeorado. Mira,
Comenzaste muy bien. Muy bien. Eras dedicado y apasionado con tu trabajo. Todos creíamos que eras una gran promesa para la iglesia. Pero algo pasó en el camino, Pablo. Algo. Mira, después de mucha oración, la comisión ministerial, analizando tu historia y considerando de manera muy especial a tu familia, ahora por misericordia a ellos, te mando un último aviso. ¿Misericordia, pastora? Yo no necesito ninguna misericordia. 6 meses, Pablo. La última oportunidad. Si no hay mejora, tristemente tendremos que despedirte. ¿Pasa algo malo, pastor? Lo siento. Lo siento, Ana, lo siento. He tenido que ser directo con Pablo. Mira, yo lo conozco desde la universidad, pero no puedo entender lo que le está pasando. Mira. Mira esa foto. El primero de su clase. Quizás uno de los mejores. ¿Qué digo de los mejores? El mejor orador de nuestra iglesia. Pero nada de eso se está reflejando en su trabajo pastoral. Está distraído. Yo no entiendo qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren, pastor? Pablo, es muy sencillo. Si tú quisieras, lo harías. Pero no quieres. ¿Que no tiene papá? ¡Cállate! ¡No vas a meter en problemas! ¡Ya juega nomás! Pablo, ¿ves? Como siempre. Es que yo no entiendo qué te pasa, corazón. ¿Qué te está molestando? Ana, no empieces, por favor. ¿Que no empiece? ¿Que no empiece? A ver, querido, ¿terminaste de preparar lo de la clase de maestros para mañana? ¿Ves? No hiciste nada. Es que todo el tiempo estás viendo esos videos y esos libros que no tienen nada que ver con el pastorado. Y encima te vas todos los días a hacer esos videos que están destruyendo nuestro ministerio. Y tu familia. Y Dios. Y la iglesia. Pablo. Yo te amo mucho. Y lo sabes. Y me casé contigo para seguir a Dios, para servirlo y para cuidar su iglesia. Pero por favor, dime algo. Dime algo, ¿qué pasa? Ya, está bien, Ana, ya, basta. Tengo todo bajo control. Si no me vas a ayudar, al menos no seas un estorbo. Si Jesús pudo cambiar la vida de Pedro, entonces puede cambiar la tuya y la mía. Ay, mi amor, qué precioso eres. Un día serás un gran pastor. Shh.
¿podemos ir más rápido? Es un poco peligroso, mi amor. Y además ya estamos llegando. Siempre es lo mismo. Vamos a llegar tarde. ¿Y mis clases? Ay, bueno, ya llegamos. Así que ya puedes estar más tranquila. Te vas a portar bien, ¿eh? No quiero que estés correteando, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Mira, ahí está ese chico otra vez. Sí, pobre muchacho. Parece que se sigue drogando, ¿no? Sí. Sí, pero bueno. Al menos es más puntual que tú. La graciosita, estás ahí. Sí. Me los voy a llevar a sus salones. Okay. Ya nos vemos luego. Pórtense bien, ¿eh? Nada de okay. Correr. Hermano Jorge, qué alegría verlo. Pastor, ¿habrá algún sábado en que nos visiten la clase de maestros? Feliz sábado, pastor. Feliz sábado, Gloria. A matar, me voy a tener que ir, tengo que cerrar un negocio y vamos a sacar un montón de plata. Steve, pero hoy es sábado. Sí, mi amor, yo no elegí que sea así, pero tuvimos que buscar el mediodía, ¿ya? No es así, Steve. Cada vez me convenzo más que solamente te bautizaste para casarte conmigo. ¿No es así? Apreciados hermanos, este sábado tampoco podremos dividirnos en grupos para el repaso de la lección. Pero no se preocupen, porque nuestro pastor Pablo nos dará un banquete de la palabra de Dios. Pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, María. Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos todos. Entonces, ¿para qué sirve la clase de maestros? Para nada. Está de más. Habla más bajo, Jorge. El pastor te puede escuchar. ¿Que me escuche? Claro, pues. Por eso no viene la clase de maestros y deja de lado las unidades de acción. Paciencia, Jorge. Paciencia. Además, nunca nos visiten los grupos pequeños durante la semana. En repetidas ocasiones le preguntaron, maestro. Mira, al parecer María tomó esa decisión porque faltan muchos maestros. Pero el mensaje de Jesús era diferente. Jesús no dijo, sigue tus sueños y haz tesoros en la tierra. Él dijo, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Amén? Por lo tanto, el primer llamado que recibe todo cristiano es el llamado a abandonar todo aquello que lo liga a este mundo. Ya lo dijo Jesús. ¿Qué pasó, viste? Que no me podía parar la pelea. Nos corresponde a nosotros ahora obedecer. Él es el único en este lugar. Sí, cuando los discípulos lograron entender ese mensaje y entregaron todo en oración a Jesús, estuvieron listos para recibir al Espíritu Santo. Y el gran Pentecostés no llegó sin un espíritu de humildad y de unión. Ahí es donde inicia el segundo capítulo de Hechos. Casi me acabamos de correr a la iglesia. ¿Qué pasó? Es que hoy no hay clases. ¿Cómo que no hay clases? Porque la Andisiana no está. Casera, ¿y cuánto se hizo mi cuenta? Serían 30 soles, caserita. Oye, casera, ¿tú no eres adventista? Porque yo sabía que los adventistas, el sábado es santo y no compran nada ese día. Felicitaciones, hermana María. El programa de hoy estuvo genial. Muchas gracias, pastor. Todo es para Dios.
hermano Jorge lo vi muy entusiasmado conversando con Juan. ¿De qué hablaban? No le haga caso, mi pastor. Era un tema sin importancia. Olvidarse las unidades de acción no son un tema sin importancia, mi querido Juan. Bueno, en otro momento tendremos tiempo para hablar sobre eso, ¿sí? Yo me tengo que ir ahora. Que tengan todos un feliz sábado. Permiso. ¿Qué pasa, amor? ¿Por qué no le dices para que vaya a comer a la casa hoy? Dale. Vamos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo. Hola. ¿Tú eres? Yo soy Carlos. Carlos, ¿te gustaría ir a comer algo? Oh. Bueno, sí. ¿Sí? Perfecto, mi hermano. Dale, pasa, por favor. Adelante. Familia, les presento a Carlos. Carlos y a mi esposa. Carlos, ¿y tus padres? Hija, esas cosas no se preguntan, por favor. Perdónanos, Carlos, ¿sí? No, no se preocupe, señora. Bueno, la verdad es que hace mucho tiempo no sé nada de ellos. Lo siento mucho, hijo. Mamá, ya sé. Yo voy a ser como mi papá. Carlos, ¿te gustó la comida? Sí, estaba bien rica. Bueno, chicos, vamos a levantar la mesa, ¿sí? Pero se vuelve a repetir, ¿eh? Sí, claro, pero la próxima cocinas tú. Perdón. Gracias, Ana. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Y cuéntame, hijo, ¿qué pasó con tus padres? Bueno, en realidad primero perdí a mi madre cuando yo tenía 10 años. Ah, siento mucho escuchar eso, Carlos. Ella murió en un accidente. Y luego mi padre decidió rehacer su vida y se casó. Yo también perdí a mi padre cuando era niño. Yo sufría mucho. Mucho. Mi madrastra me maltrataba mucho y mi papá, en vez de defenderme, me pegaba mucho más. Es por eso que decidí irme de casa. Veo que te gusta esa foto, ¿verdad? ¿Es usted, verdad? Sí, sí, soy yo, el día de mi graduación. Wow. Es un gran pastor. Bueno, no puedo decir lo contrario. ¿Aló? ¿Aló, suegrita? Hola, hijita, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? No, no, nada, es que tenemos una emergencia. ¿Ha pasado algo con los niños o con Pablo? No, no, tranquila, tranquila. No, no, no pasa nada, es solo Pablo y no sé cómo decírtelo. No te preocupes, dime nomás. Nos van a despedir. Yo siempre he admirado mucho la manera en la que Pablo explica la Biblia. Es el mejor predicador que hay. Pero de un tiempo a esta parte ha estado dando charlas en una empresa internacional y ha estado descuidando el trabajo en la iglesia. Yo he hablado con él varias veces, pero no, él siempre dice que tiene todo bajo control. Solo que ahora nos han dicho que si en 6 meses no hacemos las cosas bien, nos despedirán. Tengo que hablar con él. Sí, madre, porque a estas alturas creo que solo a ti te va a escuchar. Tranquila, hijita. No te preocupes, yo me encargo.
6 meses, Pablo. La última oportunidad. Si no hay mejora, tristemente tendremos que despedirte. Y encima te vas todos los días a hacer esos videos que están destruyendo nuestro ministerio. Pastor, ¿habrá algún sábado en que nos visiten la clase de maestros? Padre amado, te lo dediqué a ti desde pequeñito. No permitas que Satanás lo saque de su camino. Por favor, Señor, no lo dejes caer. Y muchachos, ¿cómo estuve? Vino acá, genio, maestro, increíble, por favor. Divino. Gracias. Divino. Pablo. Oye, mira, si te dedicaras a esto a tiempo completo, te aseguro que tendrías al mundo entero dispuesto a tus pies. ¿Lo reconsidera? ¿En serio? ¿No? Acá te amamos, muchacho. Si en algún momento decides dejar de trabajar para tu iglesia, o sea, esto es lo tuyo. Está claro. Es hora de dejar el ministerio. ¿Mamá? Hola, hijito. ¿Tienes algo que contarme? Mamá, justo estaba pensando en eso. Entonces, ¿por qué no vienes a visitarme y conversamos de lo que te está pasando? Ya, mamá, voy a viajar a verte. Muy bien. Entonces, te espero aquí, hijito. Donde mi mamá. Me alegro mucho que estés acá, hijito. Sí, mamá, yo también. Estoy muy contento de estar aquí. Sin embargo, hay algo que tengo que contarte. ¿Qué pasa? Mamá, mi tiempo como pastor terminó. El ministerio pastoral no es un tiempo, hijo. Es una elección de Dios para toda la vida. Y tú fuiste elegido desde que estuviste aquí en mi vientre, por Dios. No, mamá, por favor. Nunca antes tuve las cosas tan claras como ahora. Trata de razonar un poco conmigo, ¿sí? Sencillamente quiero trabajar en un lugar en el que aprecien mi trabajo. ¿Por qué hablas así? ¿Qué te ha pasado? No me ha pasado nada, mamá. Simplemente tengo las cosas más claras ahora. Quiero ser como papá, exitoso en el mundo empresarial y a la vez servir a Dios como líder en la iglesia. Hijo, no metas a tu padre en eso. Tú no tienes idea de lo que él realmente quería. Hubiera dejado todos sus premios y galardones por ser un pastor de la iglesia. ¿Cuándo lo conocí? Era imposible no admirarlo. Lo hacía todo bien. Las exposiciones, los negocios. Pero cuando llegaba a la casa, siempre permanecía callado. Yo nunca entendía por qué era eso. Hasta que un día encontró ese libro. Y lo leía apasionadamente. Me explicaba cada verso. Y así juntos llegamos a la iglesia.
Y Dios nos regaló los mejores años de nuestra vida. Y luego llegaste tú. Y aunque no te acuerdes, tu padre preparaba todos los sábados las lecciones de la escuela sabática con un esmero más grande que los negocios, hijo. Tu padre amaba la iglesia. Pero cuando se enfermó... ¿Qué pasó, mamá? Hijito, ven. Te quiero enseñar algo. Acompáñame. Ven. No te hablé mucho de tu papá, porque tenía miedo de que creciera sintiendo su ausencia. Pero hoy creo que me equivoqué. Ese cofre era de tu papá. Allí guardaba todos los materiales más importantes de la iglesia. Me lo llevé porque quería que te olvidaras que allí fue que le dijimos adiós. La orden de Jesús es hacer discípulos. Esta es la misión de la iglesia. Y nosotros la cumplimos yendo,
enseñando y bautizando. Esto no es un simple evento. Es un proceso hacia la madurez cristiana que requiere tiempo, sacrificio, relaciones profundas, pero sobre todo, ejemplo. Y ese mandato está aquí. La obra de la escuela sabática es vital para la iglesia, y todos los que están interesados en la verdad deberían tratar de hacerla prosperar. La escuela sabática es un campo misionero y debería manifestarse muchísimo más espíritu misionero en esta importante obra. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Organícense en pequeños grupos para trabajar con el mismo amor que Cristo, en favor de los que no están en el redil, olvidándose del yo. ¿Esa vieja radio que tienes ahí funciona todavía? Mamá, ¿estás segura que esta radio todavía funciona? Por supuesto que funciona, hijo. Nunca me ha fallado. Qué emoción, mamá. Te juro que nunca pensé llegar a escuchar la voz de papá. Apreciados hermanos, ¿alguien dijo alguna vez...? Pero mamá, esa es mi voz. Claro, hijo. Tu voz es igualita a la de tu papá. Es mi voz, mamá. Por eso cada vez que te escuchaba hablar, me recordabas a él. Dime cómo está tu clase de maestros y te diré cómo está tu escuela sabática. Para que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia, tres cosas son necesarias. Primero, la clase de maestros debe ser un centro de entrenamiento para cumplir la misión. Segundo, un buen trabajo de los maestros. Y tercero, que cada alumno sea un discípulo que viva en comunión, relación y misión. ¿Papá también sabía de todo esto? Y pensar que yo ni siquiera voy a la clase de maestros. Mamá, ¿papá era maestro de escuela sabática? Era mucho más que eso, hijo. Él era un pastor para su unidad. Él cuidaba y se preocupaba por cada uno de sus alumnos. Los visitaba, los llamaba por teléfono. Se preocupaba para que ellos pudieran ser fieles y llegar temprano a la escuela sabática. Cuando era cumpleaños de alguno de ellos, les llevaba un regalito. Pero lo que más le importaba a tu papá es que cada uno de sus alumnos llevara a otras personas más para que puedan disfrutar de esa experiencia. No puedo creerlo, mamá. Y eso que tu papá no estudió teología. Él era un gran maestro para sus grupos pequeños. Todos los sábados se reunía con sus alumnos en una unidad de la escuela sabática. Y los otros días de la semana se reunían en alguna casa para estudiar la Biblia y para hacer planes misioneros. Ay, Pablo, Pablo. ¿Dónde está tu cabeza? Has perdido la visión de tu ministerio. Tu iglesia está abandonada y no están haciendo discípulos. Y ya estamos 3 años en las mismas. ¿Cómo explicas que una iglesia de 300 miembros en un año no tenga un solo bautismo? Y que en 3 años no hayas plantado una sola iglesia en un nuevo territorio.
¿Y por qué menos feligreses se están suscribiendo a la lección de escuela sabática? Y no hablemos de los grupos pequeños, porque ya ni existen. Ay, Pablo. Realmente no sabemos qué estás haciendo, Pablo. Reacciona, por favor. Haz algo. Ay, perdón. Él es Carlitos. Hola, Carlito. El amado Carlitos. Te estábamos esperando. Qué amable, señora. ¿Y Diana? Me llamó y me dijo que fue a recoger a su amiga y que el tráfico los agarró. Uy, pobre. Bueno, la esperaremos. No pasa nada. No sé, Ana, pero hay que hacer algo. Ella vive a 2 horas de aquí y siempre tiene problemas con el tráfico. Se me ocurre que quizás lo que podemos hacer es organizar a los grupos pequeños según su zona geográfica. No sé qué les parece. Eso me parece bien. Claro. La otra vez, Jorge. Tú sabes cómo es él, ¿no? Ay, ese Jorge. Me dijo que le había sugerido al pastor que los integrantes de la unidad de acción de la escuela sabática y los grupos pequeños sean lo mismo. Me parece bien lo que dijo Jorge. El mismo grupo del sábado en la mañana con el mismo grupo de las reuniones de la semana. O sea, del templo a la casa, como la iglesia primitiva. ¿Les parece? Porque eso de reunirse los sábados con un grupo y durante la semana con otro es un poco confuso y no funciona nada. Sí, bueno, Jorge está en lo correcto. Llegaron. Ah. Hola, Cristiana. Hola a todos. Hola, ¿cómo están? Disculpen la demora, pero este tráfico va a terminar matándome. No es para tanto, Diana. Pero bueno, les presento a Teresa. Bienvenida, Teresa. Buenas noches. Gracias, bebé, por ese recibimiento. Qué amoroso. Estás en tu casa, Teresa. Un gusto conocerte. La escuela sabática, el corazón de la iglesia. Pero, ¿cómo puedo llamarme discípulo de Cristo si no lo conozco? ¿Cómo puedo traer nuevas almas a conocer a Cristo si yo no sé quién es? El verdadero reto del cristiano es caminar con Jesús. Esta es una tarea individual. Y no logro caminar con Él si solo vengo a escuchar un sermón el sábado. Este sábado tampoco podremos dividirnos en grupos para el repaso de la lección. Pero no se preocupen, porque nuestro pastor Pablo nos dará un banquete de la palabra de Dios. Submarinos peligrosos que destruyen la escuela sabática. Líderes y maestros no capacitados, desinterés, desorden, poco estudio diario, ofrendas pequeñas, no tener clase de maestros, mucho ausentismo. Hermanos, nuestros pioneros sabían que tendríamos la tentación de no estudiar la Biblia cada día, de no compartir el Evangelio. Por eso crearon la escuela sabática como la única estructura para ser discípulos de Cristo y así cumplir nuestra misión. Señor, ¿cómo pude equivocarme tanto? Perdóname, mi Dios, por haber sido tan necio. Perdí completamente el rumbo. Pero siento que me estás dando una nueva oportunidad. Ahora solo te ruego que me ayudes a reconstruir mi ministerio pastoral y a cuidar tu iglesia como lo harías tú. Dame la sabiduría, Señor. Todo está en la Biblia y en el espíritu de profecía. Guíame al elaborar este plan. Sí.
Mi amor, te he extrañado tanto. Perdona, mi amor. De verdad, perdona. He sido un idiota yo. He estado tan equivocado todo este tiempo. Tranquilo, mi amor. No pasa nada. He descuidado la iglesia, Ana. He maltratado el rebaño que el Señor me pidió cuidar y casi tiro la basura a nuestro ministerio. ¿Te parece poco? Pero siempre se puede empezar de nuevo, ¿no? He tenido un viaje que me ha cambiado la vida. De verdad, ha sido maravilloso. Tengo que contártelo absolutamente todo. De verdad, ha sido maravilloso. ¡Qué emoción! Esto es para ti. Gracias. Ay, ¡qué lindo! No sabes cuánto te he extrañado, en serio. Yo sabía que hablar con tu mamá te iba a hacer muy bien. Bueno, no solo fue con mi mamá, sino también con mi papá. No estoy entendiendo nada. Te voy a contar absolutamente todo, no te preocupes. ¡Papá, te extrañamos! Yo también a ustedes. Hermana Ana, tome asiento, por favor, para empezar con la explicación, ¿eh? Le presento al plan Conectados, ¿eh? La integración de la escuela sabática con los indicadores de crecimiento del discípulo, ¿no? Un plan basado en principios de crecimiento integral, causalidad, simplicidad y sinergia. ¡Wow, pastor! ¡Es usted un genio! Habla como el gurú de la administración. El espíritu de profecía dice, cuanto más simples sean nuestros trabajos al servicio de Dios, más será lo que lograremos. Entonces, ¿en qué consiste el plan? En recuperar la escuela sabática como estructura ideal. ¿Estructura de qué? ¿Ideal de qué? Ideal para ser discípulos. Ahora, tú te preguntarás, ¿y cómo lo hacemos? Muy sencillo, cumpliendo con cuatro objetivos muy puntuales. Primero, hacer que la escuela sabática se convierta en el corazón de la iglesia. Y cuando me refiero a corazón, me refiero al centro. Segundo, logrando que la clase de maestros se convierta en un centro de entrenamiento para cumplir la misión. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Ya sé a lo que vas. Bueno. Tercero, motivando a cada maestro de unidad de acción a convertirse en un pastor para sus alumnos, no solamente en la iglesia, sino también en sus casas, ¿eh? Como mi papá, él era un verdadero pastor para sus alumnos. Y finalmente, cuarto, llevando a cada alumno a convertirse en un discípulo conectado. ¿Qué quiero decir con esto? Que viva en comunión, relación y misión. Buenísimo, pastor. Pero ahí termina todo, ¿eh? Ahora, usted se preguntará cómo es que logramos que la escuela sabática se convierta en el corazón de la iglesia. Muy sencillo. Estando siempre presentes, siempre a tiempo, estudiando diariamente la lección y cumpliendo la misión. Ahora, de seguro se preguntará también cómo hacemos que la clase de maestros se convierta en un centro de entrenamiento para cumplir la misión. Muy sencillo. Enseñaremos, entrenaremos y evaluaremos. ¿Qué enseñaremos? En nuestras reuniones semanales de clase de maestros, repasaremos por 15 minutos, nada más, no es necesario más, en las lecciones semanales de la escuela sabática, siempre basándonos en el ciclo de aprendizaje. Motiva, explora, aplica y crea. ¿Cómo
entrenaremos. Durante 30 minutos daremos herramientas de liderazgo, pastoreo y discipulado. Y finalmente, ¿cómo evaluaremos? También por 15 minutos evaluaremos el trabajo de cada maestro por medio o a través de este registro y este termómetro. Porque lo que no puede ser evaluado no puede ser mejorado, ¿verdad? ¿De dónde sacas todo esto? Todavía no llegamos a las preguntas. Déjame terminar. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un maestro para convertirse en pastor de sus alumnos? Muy sencillo. Alimentar, visitar y hacer que sus alumnos se multipliquen. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Haciendo que cada maestro logre los siguientes indicadores de crecimiento en cada uno de sus alumnos. Estudio de la Biblia. Cada alumno debe suscribirse y estudiar diariamente la Biblia junto con su lección de la escuela sabática. En grupos pequeños. Cada alumno debe participar de las reuniones de unidad de acción todos los sábados por la mañana y durante la semana en las casas como grupo pequeño. El templo a la casa. Exacto. Parejas discipuladoras. Cada maestro debe organizar a sus alumnos de dos en dos para que estos puedan ayudarse, cuidarse y dar estudios bíblicos. Nuevas iglesias. Cada maestro deberá guiar a su grupo pequeño para que puedan proyectarse como filial en nuevos territorios y así dar paso más adelante a una nueva iglesia. Bautismos. Cada maestro deberá motivar a sus alumnos a llevar al menos a una persona una vez al año al bautismo. Mayordomos fieles. Cada maestro deberá llevar a sus alumnos a reconocer el señorío de Cristo para que así puedan devolver fielmente los diezmos y dar ofrendas según el Señor los haya bendecido. Entonces, tenemos estos seis indicadores que nos van a ayudar finalmente a convertir a cada alumno en un discípulo que viva en comunión, relación y misión. ¿Qué opina de todo esto, hermana Ana? Ese es el sueño de Dios para su iglesia, hacer discípulos. Entonces, vamos a orar, llamar y visitar a los líderes para que compren el plan, ¿sí? Amor. Amor, estaba pensando que este jueves podríamos, no sé, reunir al grupo pequeño aquí en la casa. ¿Qué opinas? No, amor, ¿sabes que no me gusta que venga gente a la casa? Sí, pero cuando se trata de tus jefes, ahí sí no dices nada, ¿no? Pero, mi amor, mis jefes son los que pagan la casa. Tú siempre tienes una salida para todo, Steve. Ay, a ver, hagamos algo, ¿sí? Te propongo lo siguiente. ¿Qué? Yo te acompaño a todas tus reuniones, pero no me metas a nadie acá en la casa. Uy, milagro, el pastor. ¿Aló? Steve, amigo mío, ¿cómo estás? Pastor, bueno, mal. ¿Cómo voy a estar si nos abandonó en la empresa? Ah, Steve, eso ya es cosa del pasado. Bueno, pastor, tampoco se ponga tan radical, ¿no? Mira, Steve, por la confianza que nos tenemos, voy a ser sumamente directo contigo. Dios te ha hecho un empresario exitoso y ahora te necesito en los negocios del Señor como uno de sus líderes. Y también necesito un poco del dinero que el Señor te ha confiado. Pastor, es que yo no soy el tipo de persona que usted piensa. ¿Qué dices, Steve? Escúchame, Steve, quiero comenzar una nueva etapa en la iglesia y para eso debo entrenar a los líderes, ¿entiendes? Necesito que, por favor, pagues 3 días de hotel en Playa Brava. Steve, tú me conoces. Sabes muy bien que si no pudieses hacerlo, no te lo pediría. Bueno, a ver, déjeme aclararle. Yo no me estoy sintiendo muy cómodo últimamente en la iglesia. De hecho, Carol me lo dice a diario. Pareciera ser que yo me bauticé para poder casarme con ella y la verdad que estoy pensando que sí, que puede ser verdad. Bueno, en todo caso hay mucho para hablar sobre eso, Steve. ¿Sí? Y por ello te voy a hacer una visita. No, pastor, no se preocupe, ¿sí? Dígame, ¿con cuánto tengo que colaborar?
Lamenté hasta el final que Jorge esté con nosotros el día de hoy, pero lamentablemente no se pudo. Sin embargo, estamos aquí los maestros de escuela sabática y líderes que podemos hacer mover nuestra iglesia. Porque nuestra iglesia está mal, hermanos. Y yo soy el culpable de ello. Les pido perdón a todos por eso. Perdónenme, por favor. Ya le pedí perdón a Dios y Él me dio un plan que hoy quiero compartir con todos ustedes. Había una vez un grupo de pescadores que vivían orgullosos de ser pescadores. Nada los motivaba más que pescar. Se sentían tan dichosos de hacerlo que un día decidieron hacer de la pesca la más grande de las profesiones en todo el mundo. Construyeron una gran sede y allí juraron que pescar sería siempre la primera tarea de todos y cada uno de ellos. Organizaron grandes congresos para definir y redefinir el significado de las palabras pescar y pescador. No te rías, Benjamín. Esto es en serio. Allí también investigaban sobre las más novedosas técnicas de pesca. Los más sobresalientes estudiaban sobre la historia, la filosofía y las tipologías de pesca. También estudiaban sobre los tipos de peces, así como cada clase de pez requería de una especial técnica. Los más sobresalientes también podían viajar al extranjero y regresaban con grandes posgrados en pescalogía, obtenidos en, claro está, las más grandes y prestigiosas universidades del mundo especializadas en pesca. Pronto construyeron una gran imprenta. Las máquinas no paraban de trabajar. Trabajaban día y noche imprimiendo los manuales de pesca. Pronto se dieron cuenta de que tenían muchísimo personal. Tenían tanto personal como reuniones y asambleas para seguir hablando de pesca. ¡Wow! Esos eran unos verdaderos hombres de negocios. En esas reuniones también recordaban a sus pioneros pescadores, sus sacrificados pescadores. Pronto se dieron cuenta de que habían superado sus humildes inicios y habían terminado por levantar una gran corporación mundial. ¡Ay, cuánto quisiera tener uno de esos pescadores en la empresa, por favor! Pero también llegó el día, Steve, porque siempre hay un día en el que se dieron cuenta también de que se habían desconectado de su propósito. Habían olvidado lo básico. Y ello era algo que les podía jugar en contra. Podía terminar destruyendo todo lo que habían construido. ¿Qué olvidaron? Nadie pescaba. ¿Qué? Todos hablaban de pescar, pescar, pescar y pescar, pero nadie pescaba. Se sintieron tan avergonzados con ese hecho que inmediatamente decidieron mandar al más joven de ellos a pescar. Cuando el joven regresó y vieron todo lo que había pescado, le programaron un sinnúmero de reuniones para que él cuente su hazaña. Se volvió muy famoso entre todos ellos, a tal punto de que terminaron nombrándolo como su nuevo presidente. ¡No! Sin embargo, con tantas ocupaciones, el joven también dejó de pescar. ¡Ah, no! Eran unos incapaces, Steve, ¿cuándo fue la última vez que llevaste a alguien a conocer a Jesús? ¿Y tú, María? ¿Y tú, Benjamín? ¿Puede acaso ser discípulo de Jesús alguien que no lleva personas a su reino? ¿Alguien que no hace discípulos? No. No, definitivamente no. No puede serlo. Lamentablemente no puede serlo. Vivimos engañados pensando que nuestra iglesia está bien cuando no estamos haciendo discípulos. ¿Cómo podemos explicarnos que nuestra iglesia, con más de 300 miembros, no haya llevado a ninguna persona a conocer a Jesús en todo el año pasado? ¿Cómo? Aquella noche todos recibimos el Espíritu Santo y nacimos de nuevo como misioneros. Aquella noche, mis líderes abrazaron el plan que cambiaría el curso de la historia de nuestra iglesia.
En esa playa todos decidimos recuperar la escuela sabática como la agencia formadora de discípulos. Y en aquella playa decidimos pagar el precio para hacer de la escuela sabática el corazón de nuestra iglesia. Sí, y en aquel viaje, mis queridos maestros aceptaron el desafío de ser pastores para sus alumnos. ¿Qué hacemos para ser verdaderos pastores de nuestros alumnos? Llevarlos a vivir la comunión, la relación y la misión a través de sus 6 indicadores. ¿Y cuáles son esos indicadores? Estudiar la Biblia, participar en grupos pequeños, estudiar bíblicos de 2 en 2, plantar nuevas iglesias, llevar personas al bautismo, diezmar y ofrendar fielmente. Pastor, yo no puedo perdonar a mi padre, pero me asusta el texto que dice que si no perdono a los que me ofendieron, tampoco Dios lo hará conmigo. Mira, Carlos, yo definitivamente no he vivido tu experiencia, pero sí te podría decir que prácticamente no conocí a mi padre. Él murió cuando yo era muy chico. Yo quisiera arreglar las cosas con mi padre. Incluso leí un versículo en la Biblia que dice que Dios puede cambiar cualquier corazón. Pero, pastor, creo que en nuestro caso eso es imposible. Todo es posible, Carlos. Vamos, no es posible. Todo es posible, claro que sí. No es posible, pastor, porque mi padre es cristiano. Él lee la Biblia hace mucho tiempo y, sin embargo, nunca nada ha cambiado en él. Yo odié a Dios por mucho tiempo, por la muerte de mi madre. Yo me fui de casa y comencé a drogarme porque quería hacer sufrir a mi padre. No soportaba el hecho que haya cambiado tan fácilmente a mi mamá. ¿Se volvió a casar? Con una impostora. ¿Cómo puedes cambiar una esposa como si fuera un trapo? ¿Pero tu papá no hizo nada después? ¿Dejó todo así, tal cual? Él me buscaba una y otra vez. Me pedía que regrese a casa y que deje las drogas. Pero yo quería lastimarlo. Quería que sienta lo que yo sentí cuando él cambió tan fácilmente a mi mamá. Hasta que un día él se cansó de mí y me dijo que me olvide de él para siempre. Olvídate de que tienes padre, me dijo. Hey, Carlos. Ayúdame, pastor. Estoy muy confundido. Ayer en la noche sentí una mala sensación de querer perdonar a mi padre. Ve, no te preocupes. Recordemos. Según nuestro nuevo plan Conectados, esta clase debe acabar en 1 hora. Pastor, sus 15 minutos para el repaso de la lección. Muchas gracias, Jorge. Todos estamos aprendiendo aquí, ¿verdad? Sin embargo, repasar la lección con el ciclo del aprendizaje es una verdadera bendición. Estamos estudiando el libro de Hechos y esta semana estudiamos la lección 5, la conversión de Pablo. Alguien dijo que sin motivación no hay aprendizaje. Y es verdad. Motivar es ganar la atención. Por lo tanto, hoy quiero motivarles haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Cómo un miserable asesino, el primero de los pecadores como se consideraba él mismo, pudo llegar a convertirse en el más grande misionero de Cristo? ¿Cómo? La respuesta está en la Biblia. Y hoy va a contestarnos respondiendo 3 preguntas. Ahora, aquí en el Explora, sí o sí hay que leer la Biblia. Porque la Biblia es lo único que transforma y alimenta la vida. Por tal motivo,
Vamos a preguntarle a la palabra de Dios. ¿Quién era Saulo? Hechos 8:3 dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrestando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. La segunda pregunta que le hacemos a la Biblia es, ¿quién era Pablo? Hechos 9:15 dice, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre. Yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mí. Y la tercera pregunta es, ¿qué cambió su vida? Hechos capítulo 9, del verso 3 al 5 dice, pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ajá, fue el encuentro con Cristo lo que cambió su vida para siempre. A pesar de su negro pasado, Dios lo perdonó y lo usó para convertirlo en el más grande misionero de todos los tiempos. Amén. Amén. Por tal motivo, hoy me pregunto, ¿de qué manera estas verdades bíblicas se aplican a mi vida? De tres maneras. Primero, así como Dios usó el fervor y el celo de Saulo, Dios puede usar mis talentos. Sí, mis habilidades naturales para llevar personas a Jesús. Segundo, si no tengo la pasión de Pablo por la ganancia de almas y si no me emociona llevar personas a Jesús, es porque aún no me he encontrado con él. Y tercero, así como Pablo sufrió por Cristo, yo también debo estar dispuesto a sufrir por él cuando testifico de Cristo. Entonces, ¿qué hago ahora con todo lo que sé, con todo lo que he aprendido sobre la palabra de Dios? ¿De qué manera mi vida va a cambiar a partir de ahora? Yo siento que aún no me he encontrado con Jesús, así que a partir de mañana le buscaré todas las madrugadas. Antes de ser adventista, yo era muy amiguero, pero después que me bauticé, dejé atrás a todos aquellos amigos que no eran adventistas. Ahora voy a retomar todas esas amistades para poder llevar más personas a los pies de Jesús. Yo quiero perdonar a una persona que me hizo mucho daño. Pastor, sus 15 minutos se acabaron. Bien, ahora seremos entrenados por Steve con un seminario para nuestro liderazgo. Steve, tienes 30 minutos. Estaba feliz con Steve porque había asumido el rol de capacitador. Cómo había cambiado aceptando el desafío de ser un maestro. Se terminaron tus minutos. Se acabó. Jorge, bueno, creo que ya me estaba perdonando. Había recibido muy bien el plan y disfrutaba haciendo las cosas de Dios. El pastor les estaba hablando acerca de Saulo, ¿no? Ustedes saben quién fue Saulo, ¿verdad? Era un judío muy sabio. María tenía mucha sabiduría, simplemente hacía de cada escuela sabática una verdadera experiencia espiritual. Los cristianos y de la muerte de su amigo Esteban. Bueno, lo que no es evaluado no puede ser mejorado. María, tus 15 minutos están corriendo. Pero ya te comiste un minuto, ¿ah? Gracias, Juan. Muy bien. Así está la situación espiritual de nuestra iglesia. Felicidades a todos porque finalmente logramos pasar a verde en el estudio de la Biblia. Aún tenemos algunos desafíos en la participación de las unidades de acción. Otra gran felicitación en los estudios bíblicos. Estamos en verde. ¿Podemos decir amén? Amén.
Diana, desde que el pastor reorganizó los grupos pequeños por territorios, estamos mejor, ¿no? Claro que sí. Finalmente, Pablo me hizo caso. Pastor Jorge. Pero lo que más me alegra es que los integrantes de la unidad de acción de los sábados son los mismos del grupo pequeño dentro de la semana. Sí, pues dentro de todo estamos mejor. Perdón un ratito. Chicas, ¿qué tal fue el fin de semana? Yo no me puedo quejar. Pero bueno, parece que vienen tiempos mejores. Teresa, siempre vamos a estar felices de que estés acá con nosotros. Ay, qué lindo. Quisiéramos escuchar tu testimonio. ¿Podrías compartirlo, por favor? Oh, claro que sí. Hace algún tiempo comencé a tener la necesidad de Dios. Hasta que una noche, antes de encontrar a Dianita en mi puesto de venta, soñé con ella, vestida igualita como fue ese día. Serían 30 soles, caserita. Oye, casera, ¿tú no eres adventista? Y ese sábado nos encontramos, pero no me invitó. Y yo me tuve que autoinvitar. Y ese sueño le conté a Dianita. Subidas y bajadas, pero bien. ¿Cómo te sientes, Carlos? Muy seguro. Eso es. Todo va a estar bien. Ya vas a ver. Vamos. ¿Qué es esto? Papá, necesito hablar contigo. ¡Yo no soy tu padre! Por favor, escucha, chico. Él tiene que decirte algo. ¡Tú no te metas en mi familia! Papá, fui un necio. Sí, un necio. Perdón por juzgar mal tu nuevo matrimonio. Te hice mucho daño. Por favor, perdóname. Perdóname, papá. Papá, perdón, Dios ha cambiado mi vida. Hijo. Perdóname, hijo, perdóname. Yo soy el que te tiene que pedir perdón. Perdóname, por favor. Perdóname. Sandra, qué gusto. Presente. Benjamín, ¿por qué llenamos ese registro? Porque es lo único que nos ayuda a ver cómo estamos espiritualmente. Fico, ese registro es básico para que sigamos creciendo en Cristo. Sofía, ¿cuántos días estudiaste la lección? 3 días. ¿Solo 3? Sí, perdón, pero prometo mejorar esta semana. ¿Sally? 7 días. Muy bien.
estaba feliz de ver a mi iglesia creciendo, llena del Espíritu Santo. Y quisiera saber cuántos de ustedes asistieron a la reunión del grupo pequeño del viernes pasado. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Muy bien! Sigamos así. Sí, Steve, a mí me hace muy bien esta reunión. La vida en relacionamiento es el mejor ambiente para crecer en nuestro discipulado. Sí, pastor. Por eso es muy importante nuestras reuniones de grupo pequeño en nuestra casa. Feliz sábado, mi hermana. ¿Qué tal estamos por aquí? Hermanos, a ver, ¿cuántas parejas discipuladoras dieron estudios bíblicos esta semana? 1, 2, 3, 4. Amén. ¿Cuántas personas llevaremos al bautismo este sábado? Amén. Gloria a Dios. No olvidemos, cada sábado tenemos que llevar por lo menos a una persona al bautismo. Así es, Camila, porque esa es la razón de la iglesia. Feliz sábado, mi hermano. Feliz sábado, qué gusto. ¿Contactos misioneros realizados? 5. Esta semana no pude llevar alimentos a la cárcel. No te preocupes, ¿no? Según Dios te haya bendecido, Kelly. ¿Qué tal estamos por aquí? ¿Cuánto tiempo, mi amigo? Feliz sábado, mi hermana. ¿Y por aquí cómo estamos? Muy bien, muy bien. Yo creo que podemos continuar con el repaso que nuestra hermana tiene hoy para todos. ¡Qué maravillosa clase! ¡Felicidades! Así será. Amor, ¿qué es eso? Pero amor, escúchame, te quiero decir algo. ¿Qué? ¿Sabes qué estoy pensando? Creo que le voy a decir al pastor de que nos cambie de pareja de discipuladora. Ay, amor, ya hemos hablado de eso y no es así, no insistas. Tú tienes que seguir con Joaquín y yo con Elena. ¿Por qué? Porque los ayudamos en su vida espiritual, ¿verdad? ¿Pero sabes por qué te lo digo? Porque me encanta cómo frunciste el ceño. ¿Y qué tal todo por acá? ¿Cómo la están pasando? Muy bien, Steve, muy bien. Justo estábamos hablando de ustedes. ¿Sí? Traje unos sanguchitos. Muchísimas gracias, Carol. Luis acaba de darme una gran noticia que ha terminado por engordar mi corazón, querido Steve. ¿Y qué te dijo Luchito? Tu ofrenda por $30,000 para construir nuestra nueva iglesia, la cual vamos a plantar el año que viene con esta linda unidad de acción. Así es, pastor. Ya es hora de colocar el dinero del Señor en hacer crecer su negocio. Amén, amén. ¿Qué más podríamos pedirle a nuestro Dios? Ya Joaquín se encargó de darnos el terreno y pues tenemos todo listo para empezar la construcción. Pastor, y es que todo le pertenece a Dios. Gloria a Dios por eso. Julio César, Elizabeth, cuando ustedes estén terminando el curso bíblico, han entregado su vida a Jesús, nosotros estaremos construyendo su propia iglesia. ¿Qué les parece? El día de hoy me siento muy emocionado porque nuestros queridos Teresa y Carlos han decidido entregar su vida a Jesús. Por medio de este lindo bautismo, empezamos una nueva etapa en nuestra iglesia. Una era en la que los sueños de Dios de ser una iglesia discipuladora a través de la escuela sabática por fin se van a hacer realidad. Jorge, María, amados líderes, mientras la escuela sabática siga siendo el corazón de esta iglesia, Dios estará feliz. Por tal motivo, mis queridos Teresa y Carlos, yo, como ministro del Evangelio, para el perdón de sus pecados y para que nazcan a una nueva vida, los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Ayer vino a jugar fútbol con Flavio. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Yo también jugué. No, es mentira, yo no sabía jugar. Bueno, y me contó que Jorge le ha pedido que vaya a vivir con él. ¿En serio? Oye, pero qué linda noticia. Sí. No, definitivamente Jorge es otra persona ahora, amor. Otra persona. Sí. Sí. ¿Quién es? Es el Pastor López. Amor, ¿puedes subir el volumen? Sí. Esta vez en Massachusetts. En total son ya 8 los pacientes contagiados en el país. Alrededor de 12.000 en todo el mundo. Hay contagios en 25 países. Y mientras América Latina se mantiene libre, en México crece el temor de que se declare algún caso. Hoy también entraron en vigor las medidas del gobierno para frenar la epidemia en Estados Unidos. A partir de esta tarde, quienes vengan de China podrán entrar solo por sí. Amado Dios, dale fuerza para pasar los momentos difíciles. Y por favor, no le des ninguna carga que no pueda soportar. Cúbrelo con tu manto de justicia y capacítalo con tu Santo Espíritu para que pueda guiar el rebaño que tú le confiaste. Señor, tú lo elegiste desde que estaba en mi vientre. Amorcito, aunque tengas la tentación de abrirlo, no lo hagas. Él se dará cuenta y no tendrá el mismo efecto. Pero entrégale solo si finalmente decide ser un pastor. Es mi testamento para él. Sin embargo, hay una pregunta que es muy importante. ¿Eres realmente feliz con lo que haces? Seguramente tú me dirás que eso no importa ahora. Increíble. Extraordinario. Dime, ¿quién escribe sus contenidos? Nadie. Nadie. Llegábamos, le dábamos el objetivo y el título del seminario y nos poníamos a grabar. Ah, sí. Estudió algo de administración, además de ser un pastor. Se lo pregunté varias veces. Me dice que no. Talento puro. Entonces es un genio, ¿eh? Un genio. Un maldito genio.
Mira, yo me pregunto, la verdad, ¿por qué un muchacho tan extraordinario termina trabajando en una iglesia miserable? Peter. Al comienzo pensé que era un pastorcito que hablaba bonito, pero es un gurú, ¿eh? Llámalo y ofrécele un contrato mensual por $10,000. Mensuales. No, Peter, no creo que vaya a dejar la iglesia. Bueno, entonces ofrécele 15,000 más la participación del 10% de las utilidades de nuestra compañía. No me voy a involucrar en esto. Ya te lo digo, no lo voy a hacer. No te preocupes, déjalo. Yo lo llamo. Ay, Peter, Dios mío. Pablo, Ana, solo traigo grandes felicitaciones para ustedes. Hemos notado un cambio radical en Pablo. Estamos tan felices con su ministerio. Se ha convertido en un ejemplo para muchos. Bien decía el presidente de la iglesia. Cuando hay voluntad, Dios hace que lo imposible se vuelva posible. Perdón, pastor, siga, por favor. Bueno, yo, al margen de la conformidad de la comisión ministerial... Pero, Pablo, contesta, parece que es una llamada importante. Discúlpeme, pastor, por favor, sí. Voy a tomar la llamada. ¿Aló? Hola, Pablo. Peter, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Yo, pues, la verdad, muy triste desde que nos dejaste. Bueno, era una decisión que debía tomar. Mira, Pablo, voy a ir al grano. ¿Qué hace un hombre de tu capacidad, de tu talento, trabajando en una organización tan insignificante? Tú sabes, como tu iglesia. Así que te quiero hacer una propuesta. Te ofrezco un sueldo de $20,000 mensuales, más la participación del 20% de las utilidades de la empresa. No me interesan los títulos. Títulos al diablo. Tú vales mucho más que 100 personas con título, ineptos que conozco. Así que dime, ¿aceptarías trabajar conmigo? No, Pablo, no te apures en contestar. En 5 días te llamo para que firmes el contrato. Tranquilo, hombre. La mejor etapa de tu vida está por comenzar. Pablo, ¿pasa algo malo? No, nada malo. Solo un viejo amigo que llamaba a molestar, nada más. Pero no... No, no es nada malo. Ven. Sí. Sobre todas las cosas. Señor, tú me conoces. Sabes lo que en realidad quiero. Allí, hablando con Dios, en la esperanza de ser comprendido, decidí hacer lo que en realidad no quería hacer. No tengo remedio.
¿Quién puede comprenderme, señor, ¿Quién? Señora Carmen, la carta. Ay, la carta. Gracias, Julia. Julita, no te olvides de cuidar mis flores. No se preocupe, las cuidaré y las regaré todos los días. Muy bien, tú sabes que las flores son mi alegría, hija. Y pronto voy a regresar. Tú, cuídate mucho, Julita. Saludos a Pablito. Gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Ana, por favor, mi amor, escúchame, por favor. Hasta aquí yo siempre te he hecho caso en todo. Sí, es verdad que Dios ha hecho muchos milagros en nuestra vida, pero es que nosotros ya hicimos lo suficiente. La iglesia está creciendo, Ana. Por única vez en tu vida me caso. No. No, no, Pablo. La iglesia te ha dado una última oportunidad. Lamento que la desperdices así, en serio. Dime, ¿cómo puede ser más importante el dinero que el ministerio? Pero es que no solamente se trata de dinero, Ana. Es mucho más que eso. Es el futuro de nuestra familia. ¿El sueño de tu madre? Bueno, es el sueño de ella, no necesariamente el mío. Veo que tienes una decisión tomada y que lo has pensado todo muy bien. Claro, esto es algo que vienes trabajando hace muchos años. Así que yo te voy a decir también mi decisión. Al igual que tú, yo también la he trabajado durante muchos años. Yo me casé con un Pablo que ama más a Dios y no con un Pablo egoísta que se ama más a sí mismo. Así que si decides mantener tu decisión, te diré la mía. Te voy a dejar. Porque yo no puedo estar en un matrimonio así. Pablo, es que no te das cuenta que el diablo nos quiere destruir. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Con el señor Pablo Robles? Sí, él habla. ¿Cómo está? Le saludamos de la clínica. ¿Cómo? Terrible accidente donde su madre viajaba. ¿Cómo así? Sí, y es necesario que venga urgentemente. A la clínica. ¿Pablo? Gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás así? No, mi mamá. ¿Qué tiene? Ella ¿qué? Ha tenido un accidente, parece que es grave. ¿Qué? No, no, no puede ser. No puede ser, no. Miren estas imágenes. Una cámara de seguridad capta el momento en que el thank you.
hijo de Carmen Rosa. Lo siento mucho, señor. Ella falleció. No puede ser. Puede ser, no puede ser, no puede ser. Ana, déjame solo, por favor. Estas eran sus pertenencias. Déjame solo, Ana, por favor. Quiero estar solo. No merezco que tú entres bajo mi techo. Pero basta con que digas una palabra. No soy digno, no soy digno. Entre la multitud yo grito: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Yo sé que tú puedes, Señor, si tú quieres. Yo sé que tú puedes, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme y cúrame, Señor, cúrame, Señor. Yo creo, yo creo, hoy cúrame, Señor. Lima, 20 de diciembre de 1988. Te amé desde que le pedimos a Dios que nos dé un hijo. Yo escogí tu nombre por el gran apóstol Pablo. Perdóname por no estar hoy a tu lado. Pero si estás leyendo esta carta, calculo que es el año 2006 y estás a punto de ir a la universidad. Confío en que sabrás tomar la mejor decisión con la ayuda de Dios. Esta mañana, al verte jugar, por fin entendí que pronto no podré verte más. No sabemos cuánto tiempo me queda. Los médicos dicen que no hay más tratamientos y yo ya me puse a cuentas con Dios. Él es el único que sabe que mi verdadero miedo no es a la muerte, porque Cristo ya la venció en la cruz. Mi dolor es no estar contigo. Por eso, Pablito, hoy decidí escribirte mi sueño para ti. Es solo el deseo de tu padre. La decisión final siempre será tuya. Yo sueño que elijas ser un pastor, igual al apóstol Pablo. No quiero que seas como yo. Sé igual a Pablo, que ofrendó su vida para pagar lo que Cristo hizo por él. Hijo, lo más difícil en la vida siempre será renunciar a tu egoísmo.
ten cuidado, porque eso puede extraviarte de la fe. Ser rico en servir a Cristo y a la humanidad por la que Él murió. Campeón, cuida a tu madre por mí. Cuídala como tu mayor tesoro. Porque aunque te canse con su insistencia, todo lo que logres será por su firmeza y sus oraciones. Falta poco para volvernos a ver. Hasta el gran día de la resurrección. Tu padre, Armando. Diez meses después. Estamos viviendo los últimos días. En estos tiempos hemos tenido que enterrar a muchos de los nuestros. Hoy esta pandemia se llevó a nuestro querido Jorge, amado esposo y amado padre, incansable en la obra de nuestra iglesia. Para él la lucha terminó, pero para nosotros la batalla continúa. Por eso ahora más que nunca debemos seguir luchando por salvar las almas. Seguir luchando por adelantar la venida de nuestro Señor. Pastor, la muerte de mi padre no será en vano. Yo ahora quiero ser un líder como él. Quiero entregar mi vida a Jesús hasta mis últimos días, haciendo discípulos para el reino de Dios. Y si me contagio con este virus, quiero caer en el puesto del deber, salvando personas para Jesús. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que tenemos que pelear. Negarnos a nosotros mismos, vencer al yo, significa seguir a Cristo. Pero vencer al yo, entregando toda nuestra voluntad a la voluntad de Dios, requiere determinación, trabajo enérgico y duras luchas. El mayor engaño del enemigo es hacernos creer que tenemos tiempo. Tiempo para cumplir nuestros deseos egoístas. Tiempo para enredarnos en los afanes de este mundo. Nos encontramos en un error fatal cuando profesamos el nombre de Cristo, pero no manifestamos el sentir de Jesús. Nos encontramos en un error fatal cuando nos declaramos cristianos, pero no manifestamos el amor de Cristo. No podemos sentirnos satisfechos con una simple apariencia religiosa. Necesitamos una religión práctica que refleje las virtudes y el amor de Cristo. Es tiempo de que la humildad y la obediencia destierren a la suficiencia propia y al egoísmo. Una conexión real con Jesús es nuestra mayor necesidad. Dios nos dio, tendrá el propósito de bendecir a los demás. Todos tenemos el deber de mantener sano el corazón de la iglesia. Mientras el corazón tenga vigor, las personas serán llevadas a Jesús. Vamos a cumplir el sueño de Dios de hacer discípulos. ¿Pero por qué lo haremos? Porque nos duele el sufrimiento de los que no tienen a nadie y no tienen nada. ¿Y ahora? ¿Quién va conmigo? Yo voy. Yo voy. Yo voy. Porque nos duele que vivan en las calles, en los hospitales y en las cárceles. Porque nos duele que vivan sin Cristo.
hay que aliviar el dolor humano, porque la vida carece de sentido si no se vive para los demás. El mundo necesita de hombres y mujeres que al moverse por las calles iluminen a las personas con la gloria de Dios. Hombres y mujeres que proclamen el Evangelio de Cristo, no solo por palabra, sino también con el ejemplo. Vamos a convertir la Escuela Sabática en la mayor agencia ganadora de almas. Vamos a reflejar el carácter de amor de Dios a este mundo que mata la fe y la esperanza. Proclamemos el último mensaje de salvación y el glorioso regreso de Jesús. Levántate ahora y conéctate. Dios te necesita para ser discípulos. ¿Qué le responderás?